Bueno, en esta presentación vamos a ver la integral definida. Como ustedes pueden observar en la expresión, la lectura es integral definida entre a y b de f de x de x. Analicemos una franja de terreno que está referenciada en el plano cartesiano con los datos que aparecen en la gráfica. Así pues, se requiere hallar su área. Esto está dado en metros. La función que aparece en el plano cartesiano es y igual a x más y, por la cual es una función lineal y aparece en la franja verde el terreno que vamos a calcular. En este caso, el área la vamos a calcular con la integral definida entre 0 y 2 de la función x más 5 de x. Utilizando entonces la integral, vemos que esto nos da x al cuadrado sobre 2 más 5x calculado entre el límite inferior 0 y el límite superior 2. Al hacer el cálculo, entonces, utilizando el teorema fundamental del cálculo, tenemos que esto nos da 2 al cuadrado sobre 2 más 5 por 2, que es el reemplazo del límite superior menos el cálculo del límite inferior en la misma expresión, es 0 al cuadrado sobre 2 menos 5 por 0. Eso nos da entonces, simplificando, 2 más 10 igual a 12 metros cuadrados, el cual es el área del terreno pues, que aparece en la gráfica en el plano cartesiano. Observemos a continuación el procedimiento para calcular el área entre las funciones. Ejemplo, hallar el área entre las funciones f de x igual a x más 5 y g de x igual a x. En este caso tenemos dos funciones lineales. La función idéntica y igual a x y la función lineal y igual a x más 5. Ambas lineales. La franja que aparece en verde entonces es el área que vamos a calcular. Procedimiento, entonces utilizando la integral definida, entonces tenemos que la integral definida de 0 a 3 entre la función que pasa por encima, que es la función x más 5, menos la función que pasa por debajo, que es la función idéntica x de x igual. Al simplificar, se cancela x con menos x y nos queda únicamente la integral de 0 a 3 de 5 de x. Esta integral nos da 5x calculado entre 0 y 3, entonces calculamos por teorema fundamental cálculo 5 por 3 menos 5 por 0 igual a 15 unidades cuadradas. Si por ejemplo tuviéramos que la escala fuera en metros, esto nos daría 15 metros cuadrados. Tenemos también otra aplicación que es el excedente de los consumidores y productores. El siguiente ejemplo es una aplicación a modelos económicos de demanda y oferta lineal. Veamos, sean las funciones de demanda y oferta para un producto en particular de un mercado, donde la función de demanda es P igual a menos Q más 100 y la función de oferta es P igual a Q más 10. Definimos Q como cantidades y P como el precio en miles de pesos. Hallemos primero el punto de equilibrio igualando las ecuaciones así. Menos Q más 100 igual a Q más 10 y despejando la Q obtenemos que 3Q es igual a 90, luego entonces Q es igual a 30. Luego reemplazamos este Q en 30 en cualquiera de las dos ecuaciones, sea la función de demanda o sea la función de oferta. Por ejemplo, en la función de oferta queda muy fácil que P es igual a 30 más 10 igual a 40, por lo que el punto de equilibrio es Q sub 0, P sub 0 igual a 30,40. Aquí en la gráfica entonces tenemos que el punto de equilibrio es el punto donde se cortan las dos funciones, la función de demanda y oferta, en el punto 30-40. Podríamos interpretar lo que en el mercado se están ofreciendo y demandando 30 unidades a un precio de 40 unidades monetarias. La franja verde se identifica con el excedente del consumidor y la franja verde se identifica con la franja del excedente de los productores. Veamos entonces el cálculo de excedente de los consumidores S y excedente de los productores que los simbolizamos con F. Excedente del consumidor es igual. De acuerdo con la gráfica, entonces la integral es de 0 a 30. La función que pasa por encima, la función de demanda menos 2 más 100 menos la función que pasa por debajo es el precio que es 40. Al restar y simplificar, entonces nos da
menos 2Q más 60 integral de 0 a 30 de esta función. Luego entonces al hacer la integral, eso nos da igual a menos 2Q cuadrado sobre 2 más 60Q, y simplificando entonces y reemplazando los valores del límite inferior y superior, tenemos que menos 30Q cuadrado más 60 por 30 es igual a 900 miles de pesos. La segunda parte pues de 0, que no se encuentra. El excedente de los productores, entonces lo calculamos lo mismo de 0 a 30. La función que pasa por encima es el precio, que es 40 menos la función de oferta que pasa por debajo, que es Q más 10. Simplificando, entonces eso nos da la integral de 0 a 30, que nos da 30 menos Q de Q. Al calcular la integral, entonces eso es igual a 30Q menos Q cuadrado sobre 2, calculado entre el límite inferior 0 y el límite superior 30. Haciendo los reemplazos respectivos del límite superior e inferior, tenemos que 30 por 30 menos 30 al cuadrado sobre 2 menos 0, que es la segunda parte, a reemplazando con esa expresión, entonces nos da 900 menos 450, lo cual nos da que el excedente de los productores es de 450 miles de pesos. La referencia, entonces, tenemos que el mismo libro de Hauler, Paul y Wood, del 2015, Matemáticas en la Universidad de Economía, México, Pearson, donde usted encontrará este modelo. Que estén muy bien, nos vemos entonces en la próxima.